Por invitación del alcalde de Curarrehue, Abel Paine Filho, la máxima autoridad comunal, Juan Payafil, junto a una comitiva, se dirigió hasta la ciudad de Villarrica para participar en una reunión de televisión digital y su democratización. Recordemos que esta ley se aprobó por el Senado de la República en su último trámite, el proyecto de ley, tras 5 años de debate parlamentario, comenzando su aplicación efectiva el 2014. Probablemente oíste hablar hace un tiempo que todos los chilenos podríamos disfrutar de los canales nacionales en HD dentro de poco. ¿Cuánto ha pasado desde eso? ¿4 o 5 años? Al final, la televisión HD se convirtió en un lujo de pocos, teniendo que amarrarte a contratos indefinidos y un montón de complicaciones. Además, ¿no estás ya aburrido de que te suban los precios unilateralmente? ¿Sientes que otros toman las decisiones por ti? ¡No queremos esperar más! Queremos televisión HD para todos de verdad, porque es nuestro derecho. Te presentamos Magic TV, el primer sistema que te permitirá recibir televisión HD estés donde estés. La idea de venir acá es precisamente convocar a los alcaldes, porque la idea es que ojalá pudiéramos llegar a toda esa gente que no tiene televisión hoy día con este kit. Y de esa manera, por un lado privado, nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Estamos convocando precisamente a los alcaldes a hacer un esfuerzo más público, de manera que en conjunto podamos llegar a más gente, a más ciudadanos de la región con la televisión digital. También se pueden abrir en los próximos años concursos públicos para nuevos canales de televisión a nivel nacional, regional y local y comunitario. Sin contratos, sin cargos mensuales, sin cuota de instalación obligatoria, gratis y para siempre. La gracia de entregar este kit es que uno lo instala, es autoinstalable y la verdad es que es gratuito para siempre. Uno no tiene que pagar ninguna cuenta ni nada y recibe las televisiones de forma gratuita para siempre. La otra ventaja que tiene es que mucha gente hoy día, basta mirar en los lugares rurales que no tiene televisión analógica o que llega muy mala calidad, porque recordemos, la televisión analógica es una tecnología de 50, 60 años atrás, que tiene deterioros importantes, y esta gente hoy día muchas veces tiene que pagar un servicio de televisión paga para poder tener televisión. Esos son 20, 25 mil pesos mensuales, que para una familia es dinero. Y por lo tanto, con este kit, al entregarle tú el kit, es como que le estuviera entregando un bono de 25 mil pesos mensuales. Lo cual no es menor. Es por esto que el edil de Curarrehue busca trabajar en conjunto a las comunas de la provincia de Cautín para aumentar el número de canales de televisión abierta para los distintos hogares de las comunas que se vayan sumando a esta iniciativa. Hacer una alternativa que es la compra de kit de televisión satelital que permite justamente aumentar el número de canales que se puede ver por parte de la familia. Consideramos pertinente convocar a varios municipios, principalmente de nuestra provincia de Cautín, porque sabemos que hay un problema hoy día, que no toda la gente puede acceder a la información, a la comunicación a través de la televisión abierta. Por tanto, lo que buscamos hoy día es hacer un trabajo conjunto que nos permita no solo aprovechar una oportunidad que hoy día presenta la legislación a los canales de televisión, dando mayor cobertura a nuestra familia respecto a los canales de televisión abierta, y por otro lado también que podamos analizar como municipio la posibilidad de que en aquellos sectores donde hoy día no existe televisión abierta, podamos incorporar con estos kits de televisión en esos lugares y a esa familia. Hoy día hay valores referenciales que se están trabajando y sin duda que si alguien tiene los recursos, hoy puede solucionar su problema porque puede ir al mercado y comprar el kit y va a funcionar en cualquier parte del territorio comunal. Pero sin embargo, a nosotros nos interesa aquellas familias que hoy día no cuentan con recursos y que tampoco tienen cobertura, y aquellos donde existe cobertura de televisión abierta, la posibilidad de aumentar el número de canales que puedan ver en sus casas. Pero, ¿de verdad puedo usarlo en todo Chile? Por supuesto, ya sean zonas urbanas, rurales, la playa, la montaña, donde quiera que estés, verás televisión HD como debe ser. Aproximadamente 80% de los abonados a televisión pagada lo usas solo para ver canales nacionales. Con Magic TV tienes todos los canales nacionales en Full HD, sin excepción. Este es el caso de nuestra comuna, ya que solo se ven 2 canales de los 6 disponibles, siendo este el motivo del alcalde Juan Payafil para conseguir los kits. También agradecer la,
iniciativa que lleva adelante el alcalde Abel Painefilo de Curarrehue, quien nos invitó, y yo creo que es una buena forma de poder beneficiar a nuestros ciudadanos que hoy día tienen un costo por poder instalar antenas donde no se ve la señal o donde se ve solamente un solo canal o dos canales, como el caso de Saavedra. Y hoy día, a través de estos kits que ellos están proponiendo, se van a tener la posibilidad de ver alrededor de 6 canales de televisión abierta, y que yo creo que eso le ahorraría plata a la familia, y por lo tanto esos dineros sirven para otra cosa y ellos pudiesen también estar mejor conectados, mejor informados, como es lo que ellos siempre buscan. El apoyo transversal de los diferentes municipios de todos los sectores harán posible que esta ley se ejecute, y así compartir la visión de estar frente a un tema que es un beneficio país, un gran cambio a favor de los hogares chilenos que no pueden pagar por ver televisión en alta definición y que ahora tendrán acceso de forma gratuita.